¡Ay! ¡Ay! Es el segundo recorrido que hace la Ruta del Toro Bravo junto a empresarios y la Junta Organizadora de las Fiestas en Corralejas del municipio de El Roble en su temporada 2023. Hoy nos dirigimos hacia La Tentación. Llevamos como objetivo recorrer junto a los visitantes otras vías del departamento de Sucre. Es por ello que vamos por la vía Corozal, Betulia, Cincé, Granada y Buenavista, hasta donde pasta la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro. Es mediodía y hemos llegado a La Tentación. Después de un delicioso almuerzo, salimos a hacer nuestro trabajo. Vamos hacia la montañita. Manito, ¿cómo estamos? ¿Cómo todo bien? Ya en los potreros vamos buscando el camino hacia donde están pastando los toros que los hermanos Cerro han apartado para ser lidiados en el municipio del Roble. Comienza a desfilar este selecto grupo de toros por nuestro frente apenas llegamos. La imponencia de estos ejemplares se resalta en este paisaje de sabana y del campo bravo. Luego detallamos en primeros planos estos astados, una gran selección que han hecho para prender el ambiente taurino en esta gran tarde corralejera. Un poco humillados por las altas temperaturas, la mayoría de estos toros buscan la sombra en las cercas de este potrero, pero al igual logramos hacer los registros para esta gran historia del toro bravo en el campo. Comenzamos a mover los toros por diferentes partes de este potrero, y varios de ellos no dudaron un instante en pelearse por un chapuzón en la represa y bajar la temperatura.
Bueno, de antemano darle gracias a Dios y a la Junta Organizadora por tenernos en cuenta para esta fiesta y pues invitar a toda la afición taurina para que nos acompañe este día, que pues con el favor de Dios va a ser de mucho agrado. Hemos seleccionado toros para esta tarde, los cuales ya son unos toros que han salido bien en diferentes plazas y otros que vamos a estrenar. Esperamos que estos toros cumplan y sean de todo el agrado de toda la afición. Bueno, José, la verdad que con la tentación, gracias a Dios, hemos venido trabajando y en todas las corredas que los hemos llevado nos han quedado bien. Siempre tenemos una expectativa buena. Han salido con unos buenos toros, bien presentados, buen porte. Y espero que esta no sea la excepción, porque mucha gente los está esperando con ansias ahí en el pueblo para una gran tarde. Un muy bonito grupo de astados serán lidiados el próximo domingo 1 de octubre en esta importante fiesta del municipio del Roble en el departamento de Sucre. Estamos en este potrero de la ganadería La Tentación de los Hermanos Cerro, en zona rural del municipio de Buenavista, en el departamento de Sucre. Aquí estamos construyendo esta historia de la ruta del toro bravo. Allí hay parte de los toros que serán lidiados en el municipio del Roble en su temporada 2023. Esto se llama la ruta del toro bravo.